les va? Bienvenidos, bienvenidas mis divinos. El día de hoy, miren, a este su canal de Divas Beauty Art llegó de nuevo Irresistible Me. Pero ahora me llegó esta tenaza tan especial. La acabo de recibir, así que los invito a que me acompañen a abrirla juntos. Bueno, viene en un empaque muy bonito. Es lo que me gusta mucho de Irresistible Me, que podemos guardar nuestras cosas en el empaque original, porque es de muy buena calidad. Vamos a abrirlo y es así lo que tenemos aquí enfrente. Y aquí nos está enseñando todo lo que tiene, todo lo que tiene. Miren, se los voy a poner para que lo puedan ver. Mire, tiene una barra de turmaline, tiene ions negativos, digital temperatura display. Tiene también tecnología infrarroja, tiene también dual de voltaje, calienta rápido, tiene una temperatura que varía desde el 230 centígrados o 450 Fahrenheit. Para cabello rebelde como el mío, tiene muy buena temperatura y bueno, pesa poco y pues esto ha de ser el cordón, me imagino. Entonces, me encanta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 cosas, o sea, son 8 accesorios para una tenaza, y eso nos resuelve mucho, mucho. Cuando les llegue su paquete, van a recibirlo así, con esta oferta del 30% y un código para tu próxima orden. Y miren, viene en camino esta plancha. Okay. A mí me llegó muy bien empacado, me llegó por correo y me llegó muy pronto. Esto, por lo que puedo ver, es una base muy cómoda. Y aquí también trae un libro muy interesante que ha de ser un libro explicativo que habrá que leerlo con paciencia. Miren, pero lo que yo quiero es que veamos cómo es esta tenaza. Miren qué bonita presentación, me encanta. Esto al parecer es una especie de piel, a lo mejor no, pero está muy bonita con unos buenos acabados. Y pues le agradezco a Irresistible Me, a Diana Smith, por tomarme en cuenta para poder dar una reseña y ver cómo son estos bonitos y muy, muy útiles accesorios para el cabello. Bueno, aquí son unas bolsas que vienen con velcro y en cada una de ellas seguramente viene cada uno de los aditamentos para esta tenaza. Viene en un color azul eléctrico precioso, así de esta manera para conectarla. Y pues vamos a ver, aquí tiene su pantallita y pues vamos a ver cada uno de los aditamentos. Este es para hacer bucles o para hacer rizos, tal vez en cabello cortito. Una más gruesa para hacer unos rizos más sueltecitos. Una en forma de cono para lograr ese estilo espiral. Esta también se logra una espiral muy bonito, pero al mismo tiempo también esos peinados modernos. Miren qué interesante. Aquí otra tenaza plana y me encanta ver los diferentes tamaños. Ven, este es diferente, de diferente grosor. Así que aquí hay mucha selección para hacer muchos, muchos diferentes peinados. Miren esta también, a la inversa que esta. Así que aquí tienes las dos herramientas para dar hermosos looks a tu cabello. Vamos a sacar una más acá. Y esta también, más pequeña, más delgada que esta otra. Vamos a sacar las últimas dos. Esta es la más gruesecita.
Y aquí un guante, muy conveniente, miren, un guante de estos térmicos para no quemarnos nuestras manitas. Está hermoso. Aquí se los muestro, así que tiene mucha, mucha variedad, mucha variedad. Pues vamos a crear un look, vamos a probar. Las invito a que me acompañen a probar esta tan Pues especial aquí tema. estamos ya, mis divinas, mis divinos, para hacer la reseña de esta muy bonita curler o tenaza que se llama Zafiro Irresistible Mío. Yo ya la tengo conectada y en la ventanita dice off. Tiene un seguro, como pueden ver ahí, para asegurar la herramienta y para abrirla. Tiene un apagador, tiene para saber si le quiero poner menos o más temperatura y tiene un cordón que se mueve para darnos manejo y libertad al hacer nuestros peinados. Bueno, acuérdense que también tiene esta base para que yo pueda tener aquí la herramienta y no se queme mi mesa. Entonces, lo que voy a estar utilizando el día de hoy para hacer esta reseña es este conveniente guante para no quemarnos nuestra manita, un cepillo, un protector para el calor, las pinzitas y voy a elegir esta tenaza muy curiosa, que es delgadita de abajo y gruesa de arriba. Con esa voy a empezar. Entonces, teniendo aquí abierto el segurito, ¿ven? Es como un candadito abierto. Voy a meter mi tenaza y luego voy a ponerla en el segurito, esta que ven aquí. Bueno, ya la tengo en una temperatura bastante alta y les voy a decir que es la primera vez que yo utilizo una tenaza que no tenga un clip con el que se detiene el cabello. Es la primera vez que voy a usar algo así, así que a ver cómo me acomodo. Me resulta más fácil trabajar este lado de la cabeza que del otro lado. Nada más le hago así, voy enredando el pelo, tengo la puntita y ahí me espero un ratito. Para usar esta tenaza creo que tienes que tener un poquito de práctica, de paciencia y mucho cuidado porque te podrías llegar a quemar, lamentablemente sería muy doloroso. Entonces la sostengo allí unos cuantos segundos, soltamos. Y sí, trabaja muy bonito, pero me incomoda que no tenga el clip. Bueno, voy a seguir y ahorita les muestro cómo va quedando. Pues estoy terminando ya de probar esta tenaza y ya tengo una opinión. Fíjense que es una buena tenaza, es un buen instrumento, porque a pesar de que la puse en lo más caliente, no me chamuscó el cabello para nada, no me lo maltrató. Eso es muy bueno. Es incómoda para mí porque no tiene clip y yo estaba acostumbrada, pero si tú sabes usar sin clip o estás dispuesta a practicar, es un buen instrumento. Si se le aflojaba un poquito esta, me empezaba a poner rojo, se enfriaba y me decía que había un error. Y entonces eso quería decir que se la apretara. Por eso es muy buena poderla poner en el seguro, pero yo no pude. A lo mejor necesito practicar más hacer eso. Y estoy terminando. Estoy terminando con este look, que es más bien uno de prueba. Por ejemplo, las partes de aquí adelante, el cabello lo tengo más delicado porque es más delgadito y recuerden que yo tengo cabello decolorado, entonces si no me lo quebró y no me lo quemó a mí, que lo tengo tan procesado, quiere decir que
que es un muy buen instrumento. No me quemó mi cabello para nada, miren, ahí lo tengo un buen ratito ahorita. Ya se hubiera quemado a esta temperatura de 450 y no le pasó nada, me queda brilloso, me queda muy bien. Y la parte de aquí enfrente, yo creo que me la voy a hacer un look así como más enfrente y rizado acá. Podría seguirme haciendo rizos, pero a ver, voy a intentar hacerme aquí una especie de peinado diferente. Vamos a apagarla aquí en donde dice que se apaga. La presión un buen rato y ya aparece la palabra off y se empieza a enfriar. Ahora eso sí, que para cambiarle la tenaza hay que esperar a que se enfríe bien bien para poderle poner otra, ¿verdad? Entonces en otro video vamos a probar una por una en cabello de otra persona o en unas extensiones o en una muñeca, o a ver cómo le hacemos para ver qué trabajo hace cada uno de estos instrumentos. Bueno, voy a terminar de peinarme y les muestro cómo me quedaron los rizos por atrás. Aquí están por atrás. Aquí están por atrás los rizos que yo me hice con esta tenaza. Y los puedo dejar así, los puedo desestructurar para que se vean otro look. Bueno, muchas gracias por ver Divas Beauty Art. Y aquí está Zafiro Irresistible Me, la nueva tenaza.